Muy bien, Shavua a todos, Umevorah, bienvenidos a todos. El Shur va a ser para Leilu Nishmat, Eliyahu Ben Alis, Marcos Ben Fortuna, Jacob Ben Haná, Susana Mastri Bat Victoria, Abraham Ben Uidad. Y para Refuá Shelema, sin comparación, para Refuá Shelema de Alba Shira Bat Julieta Abigail, Daniel Ben Zipora, Alberto Abraham Jaim Ben Miriam Rachel, Abraham Ben Esther Miriam, Milán Berivka, Tzipora Badora, Sara Bat Hayaite, Haya Yodit Bat Rachel, Shaul Ben Zerife y todos los Jolín de Amisel. También, claro, para nuestro querido Eliyahu Ben Rachel, para todos los Jolín de Amisel, que Hashem mande el Fuá, Shelema, Bekarov, amén. También pedimos, como siempre, que Hashem proteja a toda Israel, principalmente a nuestros soldados que están luchando por nosotros, amén. Que pronto podamos recibir, antes de Rosh Hashaná, recibir ya el próximo año con el Mashiach Tzidkenu Bimera, Be Ameno, amén. Muy bien. Mes de Elul, señores. Todavía estamos en arranque. Estamos en contaje regresiva para Rosh Hashanah. Hay muchos rabanim que hacían eso. Nosotros tenemos el calendario. Nosotros digo todos. Ya apuntamos vacaciones. Acercando. Faltan 92 días para vacaciones. 91, 90 y así para adelante. Nosotros hacemos así, pero vamos a cambiar este año. Vamos a hacer como los grandes jajamín que tenían. ¿Cuántos días faltan para Rosh Hashanah? Hoy estamos en el día 5 de Elul, o sea, que en 25 días, menos de 4 semanas, estamos en Rosh Hashanah. Más, en 4 semanas vamos a estar Belín Eder reunidos acá con un gran shiur de Aser Temet Teshuvah. Que todos sabemos que Aser Temet Teshuvah, lo que uno hace, corrige todo lo que no hizo el año que pasó. Pero tenemos que estar atentos y entender que falta poco. Falta poco para el gran día. El día que va a decidir todo lo que va a pasar el año que viene. Exactamente todo lo que pasa, la vida de uno. O sea, lo que estamos haciendo ahora, Hashem lo escribió en Rosh Hashanah del año pasado, que íbamos a tener el mérito de estar juntos en un shiur. Eso fue escrito hace un año, en Rosh Hashanah. He sabido que los grandes jajamim, cuando escuchaban solamente, cuando anunciaban el mes de Elul, ya temblaban. Jajamim, jajamim, estamos hablando de jajamim, pero también las grandes personalidades, leyendo libros, David Amelech, Shlomo Amelech, todos los grandes personajes que tuvimos, anunciaban, leían algo con Elul, y se estremecían, como está llegando. Los peces, dicen los jajamín, que los peces abajo del agua temblan cuando escuchan que se anunció el mes de Elul, Shabbat pasado. ¿Y nosotros? ¿Estamos bien o...? Dentro de todo, supuestamente, hay que vivir un poco. Estamos hablando todo, ¿eh? Estamos compartiendo una charla. Hay que implementar eso, hay que intentar buscar y entender lo que se viene. Que no es algo, un detalle, no, 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 algo grandiosísimo. Hay el cartel de peligro, ¿viste? Cuando hay peligro que uno para y frena, uno tiene que poner eso. El peligro que uno no sienta nada, o sea, que este mes que se viene, que arrancó, es como un mes normal para él, es peligrosísimo. Porque no trae ningún... ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a ser algo diferente si estamos lo mismo? O sea, no va a pasar nada. Año pasado pasó, y Baruch Hashem, pasó muy bien. Y año pasado no hice nada especial en el Jodesh Elul. Peligro total. Si vamos a hacer la lista, o sea, si tenemos... Yo hablo de mí también. Hace poco me pasó, tenía que hacer un trámite, renovar algo. Renovar el registro para conducir. ¿Qué decís? Renovar, o sea, tiene que pasar al psicólogo, no sé qué. Y te da un... Si justo el guía está con mal humor este día. Y de este lugar... Sí menciona lugares. Y de tal lugar, conocido, que no le gusta, que hace problemas. ¿Cómo te vas a hacer? Te de memoria, te sonas el auto, te hace todo lo que tienen que te acordás, mismole toda, no sé qué. ¿Para qué? ¿Para renovar la licencia de conducir? ¿O para sacar una visa? ¿O para...? No estamos hablando de una reunión así. Pero eso ya nada que está llegando. No es... Se dictamina todo lo que va a pasar a uno. Que como dijimos, el trabajo de este mes... Creo que parar y pensar, cuando uno tenga tiempo libre, que piense qué pasó el año que está terminando. ¿Qué le pasó a uno? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Que eso no hace falta pensar mucho. ¿O qué pasó a gente conocida? ¿O a la comunidad en general, en Argentina, en el mundo? Todas esas cosas, y entendamos que todo eso se determinó cuando en Rosh Hashanah del año pasado nos juntamos acá en el Knis y fuimos a Hashem, escuchamos el Shofar. Hay que hacer algo. Ese mes no es un mes común.
Creo que todos vieron el flyer que hicimos. Creo que si alguien entendió qué tiene que ver la imagen del león con lo que estamos hablando ahora. ¿No es cierto? Pusimos en el flyer un león rugiendo. ¿Qué tiene que ver eso con el show de ahora? ¿No es cierto? Nada de Milei, ¿no? No, 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 nada de Milei, no vamos a entrar en política, está todo grabado. ¿No es seguro de ayuda? No, es que con león, porque tiene que ver con el Ul. Dice Shlaka 2, está escrito en el Naví Amós, dice lo siguiente. En Israel es muy conocida, más los Hayalim cantan una música así también para lo que tiene que ver con la guerra de Amisrael. Ariesha'ag, Milo irá. Si el león rugió, ¿qué no teme? Si trae la Amós, el Naví Amós. Los Hayalim dicen eso, que compara a Amisrael con el león, como que los enemigos teman que llegó a Amisrael. Pero dice los Jajamín. ¿Sabes qué es Arié? ¿Qué es Arié, león? Aleph, Resh, Yud-He. Aleph, Elul, Resh. Bueno, está fácil. Rosh Hashanah, Yud, Yom Yom Kippur. He. No. Hashem, Ah, esa maté a todos. Hosanna Rabbah. Ah, esa es más difícil. ¿Estamos conmigo? Aleph, Elul, Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippur, He, Hosanna Rabbah, Arié, león. Cuando el león ruge, cuando rugió, ¿qué no teme? Imaginemos la escena del león, ¿sí? Explícalo, Jajamín, ¿está bien? ¿Qué es el ashaga? ¿Qué es el rugido? ¿Qué es el despertarse? Es eso, mover. O sea, parar, me asusté. Hay que hacer algo. ¿Qué no teme? Hay que moverse, hay que hacer teshuvá. Eso es el rugido del león. A ver, explícalo, Jajamín. Pará, vamos por partes. Tenemos Aleph, Elul, Roshaná, Yom Kippur, Roshaná, Rabá. Roshaná, entiendo. Roshaná, como dijimos recién, se decide todo. Yom Kippur, entiendo. Roshaná, Rabá, ¿entiende Roshaná, Rabá? Sí, todos entienden por qué. Sí, esa cara quería ver. Roshaná, Rabá, venir algún día vamos a hablar. Roshaná, Rabá es un día fatal, los Jajamín. La gente no conoce, pero es el día que termina. Se cierra todo, ¿no? El que, Se cierra todo. exactamente, el que tuvo un año que ayer le terminó como un año no tan bueno, hasta Hosanna Rabbah todavía está tiempo de corregir, ¿está bien? Ok, pero la pregunta es: ¿qué tiene que ver el Lul en todo eso? Para despertar, o sea, del día de temblor, que uno se estremece. No, uno se estremece en los Hosanna, sí. Kippur, sí, Hosanna Rabbah, que vamos a conocerlo. Pero el Lul no se estremece, el Lul es día de piedad. El Lul es día de Rahamim, mes de Rahamim. Así. ¿Por qué los Jajamim, cuando dicen Arieh Shag, que el Lul va a rugir en Lelul? Pues como antes, el Lul es un día tranquilo. Tranquilo, o sea, es de piedad. Segunda pregunta, que una persona me habló semana pasada. Si uno para y piensa, el Lul, si uno puede definir como, en hebreo se dice Tzviut, vamos a decir a nosotros, es un mes de medio de farsa, de jarta, como dice acá, ¿no? O sea, vamos, 11 meses te la mandaste toda. Hipocresía. Hipocresía, exactamente. El mes de Elul, estás encerrado en el templo 24-7 y se hizo un tzaddik. ¿Qué pasó acá? Dale. O todo, nada, no me vengas con carta, ¿entendés? Una persona me preguntó, ¿cómo funciona? Se le más, vamos a hacer la lista. O sí o no, que Elul te hizo el tzaddik de la generación y después pateas todo. ¿Cómo funciona? Pero dice los Jajamim que es así. Alajá en Shulchan Aruj, señores. Hacer el Temet Teshuvah, el que no cuida de pan, de goy, todo el año, que cuida hacer el Temet Teshuvah. No dice Shahararuch, cuídate hacer el Temet Teshuvah y de ahí para adelante. No. Dice, hacer el Temet Teshuvah, cuídate de comer pan de Yehudí. O sea, dice Shahararuch claramente que el que no cumple todo, que en esta época se cuide. Entonces, otra vez, ¿qué? ¿Lo están haciendo como hipocresía, como gente de jartera, pues, de una manera? Vamos a contestar y así vamos a entender exactamente. ¿Qué hay que hacer en este mes? ¿Qué es lo que vienen a contestar hoy? ¿Qué tenemos que hacer en el mes que nos queda 25 días? Es bastante. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a leer adentro. Otra vez, vamos a usar el libro Emet Yaakov de Erasmo Afra, que dice lo siguiente: trae el Pirush Arambam. Arambam Maimonides, pero no Arambam en Alajot, Arambam en aplicación en las Mishnayot. Arambam también tiene el Maimonides explicación sobre las Mishnayot. Dice lo siguiente: una Mishnah que mucha gente le gusta. Cuando escucho esta Mishnah, saco una sonrisa. ¿Quién sabe cuál es? La vieja Hanana Bakshaomer. Ya sabe que terminó. Ya está próximo. Viene Kaddish y ya está. Ya está, ¿no? Muy bien.
¿Qué dice esa Mishnah? La Tzakash Barjot Zakot Etzer, Hashem quiso dar Zehoyot, méritos a la Israel. Le fija, Jirbaren Torah Mitzot, aumentó mucha Torah Mitzot. ¿Qué tiene que ver? Explícame, está bien. ¿Qué? Hashem quiso dar, entonces no sé, puso Shabbat Kodesh. ¿Qué dice? Aumentó Torah Mitzot. ¿Qué vino a decir eso? Explica lo siguiente. Voy a traducir directamente porque tiene un lenguaje muy lindo. Dice que uno de los principios de la emuná en la Torah es que cuando la persona cumple una mitzvah como se debe, o sea, la mitzvah como se debe, íntegra, sin interés, sin buscar nada, cumple la mitzvah porque Hashem mandó cumplir la mitzvah y la cumple con integridad, eso es lo que trae a la persona a Olam Habá puro. O sea, que uno puede cumplir mitzvot, pero tiene un interés por detrás, es mitzvah. Pero es que esa es la mitzvah pura que le va a dar Olam Habá, es esta mitzvah. De las 603 de mitzvot, que pueda cumplir una, porque Hashem pidió que lo cumpla. Dice el Rambam, entonces por eso vino de la vieja Nanea, ¿qué dijo? ¿Sé qué hizo Hashem? Porque Hashem quería mucho darle al pueblo de Israel méritos, entonces le dio muchas mitzvot. ¿Por qué? Porque de las 615, seguro por lo menos una, la vas a hacer íntegra y vas a tener Zehut. Si hacía tres mitzvot, y no sé, y si las tres no puedo hacerla, cada una tiene un interés, algo así, me va a faltar eso. Cuando te das 615 mitzvot, más los plus que tenemos, seguro vas a hacer una íntegra, vas a tener Zehut. Pero dice acá, mira, agrega un poco más. Dice, todas las mitzvot que la persona, cuando la hace, es para demostrar cuál es su verdadero interior. O sea, a través que la persona hace la mitzvah con integridad, con shlemut, prueba y demuestra, ¿sí se dice? Demuestra. ¿Cuál es su verdadero yo, pues, de una manera? ¿Qué tienes adentro tuyo? Si haces una completa, Olam Habá. Méritos. ¿Por qué? Porque está demostrando eso sos vos. A que lo demás no hiciste bien, pero cuando logras hacer una por lo menos, es porque llegaste a la integridad de esta mitzvah, demostraste a Dios, mira, esa mitzvah, eso soy yo. A que no logre hacer además, que tenga problemas, que no logre hacer todo lo que Hashem me pida, pero mi realidad es esa. No me tomes con otra cosa. Mi realidad es exactamente esa. Y por eso vas a tener mérito de Olam Habá. Eso era Bija Nanya. No solamente terminó y Kaddish. No, hay algo más profundo. Dice el Fajamí. Eso es el mes de Elul. Si querés saber qué es el mes de Elul, es eso. Que vamos a revelar a Hashem cuál es nuestra verdadera esencia. ¿Qué tenemos acá adentro? Eso es despertar. Eso es Shaag, el rugido del león. ¿Qué tiene que ver el rugido en Elul? Elul es mes de piedad. Dijimos, ¿qué tiene que ver con grito, que es algo de temor? No, 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 es despertar acá, es decir, movete, ¿por qué? Demostrar a Hashem que lo que hiciste en el año, que no siempre fue bueno, no sos vos. Como dijimos la semana pasada, Yetzerará, no me deja. Que ese conocí mi verdadero yo, ese es el uno. Que empecé a mover algo. Que empecé a demostrar a Hashem, yo soy otra persona. Lo que me conociste todo el año, los 11 meses que pasó, no era yo. Era otro, era alguien tomado. ¿Qué dijimos antes? ¿Es farsa? ¿Es hipocresía? No, al revés. Es súper, ultra verdadero. En los 11 meses fue la farsa. Si yo logro decir a Hashem, mira, este mes me acerco más. Vamos a ver que hay que hacerlo. Pero si logro hacer los cambios que Hashem me pide, me despierto, me muevo, siento el grito, el rugido del león, o sea que me desperté, demostré a Hashem al revés. Este mes es el verdadero. Todo lo demás es farsa. ¿Y qué va a ser el año que viene? Yo quiero seguir con la verdad. Si voy a lograr ganar el Tzerará, ojalá que sí, a eso vamos a pedir a Dios. Pero mi verdadero yo es ese de Elul. Entonces cuando dice el Shohan Aruch, el que no se cuida todo el año, que se cuide. ¿Por qué? Demostrá Hashem que ese es su voz verdadero, que no puedas cuidar todo el año. Y es verdad, tenés mucho Tzerará, vas a lograr algún día, pero ese es tu verdadero yo. Dice el Jajamim, uno de los secretos de la Teshuvah también es ese. Es demostrar que yo no soy los alaberos que tengo. Yo soy una persona pura que quiero acercarme, que tengo problemas con el Tzerará, pero voy a superar. La pregunta es entonces, está bien, entendimos la grandeza y entendimos el por qué el Jodesh Elul es tan clave y qué podemos demostrar a Hashem, a lo que se hace. Vamos a tener el famoso Mashal,
la famosa parábola que muchos la conocen, pero creo que una de las más traduce exactamente qué es el mes de Elul. Dos amigos, vamos a hacer rápido, dos amigos, fan de autos, compraron 2010, Toyota 2010, impecable, color negro los dos, 0 kilómetros, ¿está bien? Bueno, pasa el tiempo, 2020, 2024, hace mucho no se ven. Ya está, charlaba, no sé qué, pero bueno, uno fue a vivir en otro lado, en la provincia, no sé qué, no se ve mucho. Llega 2024, domingo a la mañana, estaba un pueblo de nombre, ¿está bien? Reuven está en el semáforo, y para al lado de él, Shimon, se ven por la ventana. No puede ser. No, qué casualidad, en la mitad de Belgrano, justo nunca lo vi, la bocina, para al costado, vamos a charlar un poco, dale. ¿Qué hace? No sé qué, contame, la familia, así. Y lo ven y dice a Shimon, che, Baruch Hashem, veo que está bajo Shimon, la parnasá, sustento va muy bien. Cambiaste de auto, viste, yo sí, viste, acordás que nos juntaban para comprar el Corolla 2010, está ahí, negro, igual. Vos, Baruch Hashem, te veo que tenés impecable tu Toyota, 2024 y todo. No sé qué me estás hablando. Baruch Hashem, no reclamo, parnasá, perfecto, pero el auto sigue siendo el mismo. Dice, no, ¿cómo es el mismo? Dice, lo ven, mirá mi auto. Mi auto parece un carruaje, a cualquier momento cambio, pongo un caballo y terminó. Y el tuyo está impecable. No puede ser que sea el mismo auto, 2010. Dice, entra. Vas a ver que no hay pantalla, no hay nada. Entra, vas a ver, 2010. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, yo tengo hijos, vos tenés hijos, no nos pasa nada. No, yo trabajo en provincia, todo igual. Dice, no, entonces algo hay de diferencia. Entonces Shimon se aviva y dice, ¿te hago una pregunta? ¿BTV? ¿Fin de año lo haces o...? Sí, lo tengo que hacer. Dejá los chistes para Purim, estamos cerca de Rosh Hashaná, ¿qué ves? Papá, estamos con Milei, tenemos amigos adentro. Un llamadito y el sello viene otro día, me trae la... Y así estamos hace 15 años. Ya, entendí todo. Bueno, vos la mandás, no haces nada. Yo todos los años tengo el BTV, yo no tengo amigos adentro. ¿Qué tengo? Cabeza. Uso el auto todo el año, pero lo exprimo el auto. Pero sé que un mes antes de la BTV, lo llevo al taller, alquilo una bicicleta, vamos por otro camino, que me lo revise todo porque no quiero tener problemas. Y lo doy impecable y se la prueba de uno. Dice el Jajamín, eso es el uno. BTV. La BTV. El service es el Rosh Hashanah, 25 días, tenemos fecha marcada para todos, ¿eh? No hay turno mañana, tarde, todos el mismo turno, el mismo horario, señores, caigan todos al CNIS, va a ser todos el mismo horario. La pregunta es quién manda el auto a service o quién piensa que tiene amigos. Bueno, no pasa nada, un llamadito y Dios me da un año más, claro, sí, sí, siempre me dio, ¿cuántos años tengo? ¿30? Y 31, hizo igual, 32, igual, y 33. No, el UL es eso. Movete. Si vas a estar esperando y no vas a mandar el auto a service, por lo menos un mes, como dijimos recién, es el mes de mostrar a Dios, mira, el auto no lo cuide bien, es verdad. Pero el último mes te voy a decir, mira, yo entiendo que llega una fecha importante, no mando a service. Por lo menos un mes, 25 días. Y son días propicios. Son días que tienen mucha santidad, mucha abundancia, mucha facilidad para volver a Teshuvá, para aspirar espiritualidad, para aspirar algo diferente a mí, a mi familia, a mis amigos, para influir a la gente. Es el mes, son 25 días potentísimos, pero no los pueden dejar pasar. Estudio de Torah, lo que siempre hablamos, principalmente estudio de Torah, que es lo que es la clave, estudiar Mozart, entender un poco a dónde vamos, lo que estamos haciendo ahora, pero no dejar nada de costado. Al revés, este mes, las luces, aceite, motor, todo. Lo que uno que le guste el auto, bueno, después detallen todas las muchachos, piensen eso a la espiritualidad de uno. Y planificar, como dijo Yerrab, pero Hashem ya había escrito, planificar el próximo mes. Tenemos 25 días. Anda a tu casa, haz una reflexión para qué estoy haciendo de bien y qué estoy haciendo de mal. Eso dejo por lo menos por ahora y eso lo sigo. Y a partir de acá, lo que tengo de bien, ¿puedo aumentar en algo o no? Ahí, pero primero para, hacer una pausa. ¿Qué te hacen de bien, qué te hacen de mal? En lo que es en la parte espiritual, en lo que es con la familia, en lo que es con mi tefilote, en lo que es con el trabajo, en lo que es con todo, con mi dot, todo. Hacer un filtro y decir, esto está bien y esto está mal. Como sabemos,
Kadosh Baruj Hu, en el mes de Elul, salió de su palacio. No hay que marcar cita. No como todo el año, que reita en su palacio y bueno, hasta que te escuche. Y si te escucha, y si recibe tu carta, y si así la lee, y si te contesta, no. El rey está acá en Sucre. Hashem salió del palacio. Está dando vueltas por la calle. El que quiere, se lo acerca, pero hay que querer. O sea, no te va a golpear acá a la puerta y decir, ¿qué hace Mikey? Vení a la reunión. No. Yo tengo que ir y buscarlo en la calle, pero hay que salir. Eso vamos a ver ahora. ¿Qué se hace para salir? Pero hay que salir. ¿Qué Hashem quiere de nosotros en este mes? Entendimos. Despertarse, reflexión, pero ahora qué. Cambio todo, ya está. Mañana a la noche tenemos colchones acá. Nos juntamos entre nos turnamos entre nosotros y dormimos acá en el templo. ¿Es eso que Hashem quiere? No creo. Pero alguien quiere. Dice los Jajamim que te muevas. Quiere que te muevas. No, este tipo de movida no. No bailar, que te muevas en lo que es espiritualidad. Como dijimos antes, planificar. ¿Puedo hacer algo que me va a hacer como mejor persona? Con mejor yodí, lo hago. Eso es moverse, eso es no estar estancada. Lo que hicimos todo el año ya está. No miren. Miren para saber lo que es, o sea, cosas no buenas no hacer, pero no. Todo el año lo hice, que ahora voy a cambiar. No. Sí, ahora cambia, después vemos. Ahora agrega otro shur más. Ahora agrega otro tefilá. Un minhay arvit. Un serijot. Eso sí, ahora. Y después vas a seguir el año. No sé. Ojalá que sí. Pero no hiciste todo el año. ¿Ahora vas a hacer? Sí, ahora vas a hacer. ¿Por qué? Porque Hashem te pide eso. Que te muevas ahora. Que demuestre que tu verdadero interior es ese. No el que no vino minhay arvit ningún día. No, yo voy a venir. No el que no hizo ningún shur o que no estudió quemarado. No. Yo, mi verdadero es ese. Ah, bueno, no hice todo el año, no importa. Al revés, la falsa fue ahí, la hipocresía fue ahí. El verdadero es ahora. Escuché esta frase que está muy buena. Hashem no pide que lleguemos al Shamaim, al cielo. Pero Hashem te pide que llegues a tu cielo. Otra vez. Hashem no pide que vayas al Shamaim, como dijimos antes. Duermas en el Knis. Si te abres 26 horas al día, no dormís ni comés, solo Torah, comés los libros. No te pido eso. Pero que vos llegues a tu cielo, sí, a tu límite, que saques todo tu potencial para afuera en este mes, sí, eso sí te pido. ¿Cuál es tu cielo? ¿Cuál es tu límite? Cada uno sabe. Yo no puedo decir ahora a nadie, vos sí puedes estudiar 3 horas más al día. No puedo decir eso a nadie, creo. Pero, ¿puedes agregar 15 minutos? Creo que todos podemos. Entonces, eso está dentro de mi cielo. Ya llegué a mi cielo. Si ya llegué, está perfecto. Pero cada uno se conoce. Sabe cómo aprovechar el mes. Como siempre, creo que Ralph también menciona muchas veces. Tenemos el celular que te dice exactamente qué hiciste cada minuto del día, qué usaste el celular, dónde estuviste, dónde no. Que uno se fije y dice, mira, ¿cuánto tiempo estuve en el celular? ¿No puedes sacar 15 minutos? ¿20 minutos? ¿Una hora? En la semana, ¿no? Todos los días. Que apuntemos a nuestro cielo, no al cielo de Hashem, pero a nuestro cielo si Hashem pide. Que tomes decisiones, que ya hablamos una vez de la importancia de tomar decisiones, que es ahora el momento, y dónde puedo alcanzar, dónde apunto. ¿Cuál es el máximo que puedo hacer en este mes? ¿Que voy a seguir todo el año? No sé. Ojalá que sí. Me gustaría que sí. ¿Voy a poner la fuerza? Pido a Hashem que sí. Pero ahora sí puedo. Yo sé que puedo, lo hago. Si no puedo, no lo hagas. Porque es peor. Si te pones metas, cosas que no vas a poder hacer, eso lo mismo va con lo que vamos a hablar más adelante, Benineder. Recibir cosas para el año que viene, que es algo grandiosísimo. Que la persona por lo menos reciba algo. Pero recibir algo que puedes hacer. No que no puedes hacer. Eso es lo peor. Que te bajoneas, es peor todavía. Acá lo mismo. En este 25 días que quedaron, ¿puedes agregar 2 shurim más en la semana? De 15 minutos. O organizar un shur de 1 hora. O organizar, no sé, que mi tefilá sea un poco mejor. Que después estudiar un poco de musar. Que pueda trabajar un poco, no estar nervioso. ¿Ese es mi cielo? ¿Lo que vivo hasta ahora, lo que vivo ahora es mi cielo? ¿O puedo llegar un poco más? Cada uno que haga la reflexión. Ese es el mes de Elul. A eso apuntamos. No hay otro. Algo que podés, ahí tienen que apuntar. Y como dice también en la Megilat Esther, dice el Pasuk, sobre Mordejai Tzadik,
¿Quién lavó el Shar HaMelech Bilvush Sak? No puedes ir al portón, está hablando de Mordejai Tzadik, que iba a ir al portón del Ahasverosh. No puedes ir al portón del rey vestido con ropa de vuelo. Dice el Jajamim, que es muy conocido, cuando te quito HaMelech en la Agadá, no es Ahasverosh, es Akadosh Baruj Hu. Si te quito HaMelech, no te quito el nombre de Hashem, pero cuando te quito HaMelech, es Dios. Dice el Jajamim, ¿qué eso se refiere a qué? A nuestros días. No podemos llegar al portón del rey, que es ahora, salió, no está en el palacio, está acá en el campo, presentarnos con la ropa sucia. Vamos, está acá. Pero esta ropa me encanta. La gente dice, me encanta esta ropa. Y la esposa dice, pero vamos, es feo salir con esta ropa. Esa lo usabas hace 20 años, está todo acá. Me encantan los jeans. Me encanta no sé qué. Está bien, pero ahora al rey no puedes presentarse así. Después vemos qué hacemos. Pero ahora no puedes. Tenemos que limpiarnos. Cambiar de ropa. Este mes, días de teshuvah, días de limpiarse, días de cosas que sabemos que hacemos que no están bien, dejemos de un costado. Como dijimos antes, no apuntemos a cosas enormes que no podemos lograr, pero sí a cosas que sí podemos, y creo que todos estamos acá, y todos los que están escuchando el Shur también, que van a escuchar el Bezat Hashem, tienen un cielo un poco más alto de lo que están haciendo. Todos. Yo hablo a mí y hablo a todos, porque queremos todos estar juntos para seguir un año que viene con mucha verajá. Amén. Tenemos que apuntar a eso. Amén. A saber que aprovechar este mes, como dijimos antes, un mes de reflexión, un mes de demostrar a Hashem cuál es mi verdadero yo. Para terminar, vamos a hacer una relación con la Parashá, Baruch Hashem, tenemos la oportunidad. Hablamos de Are Miklat, la ciudad de refugio de los Levim. Dice el Jajamim que Elul se compara a esta ciudad. ¿Por qué? ¿Querés hacer todo lo que dijimos hoy? ¿Querés mejorar algo? ¿Querés hacer algo diferente? Tienes que ir a refugio. Los cambios en los lugares que estamos siempre es muy difícil. ¿Cuál es la ciudad de refugio nuestra? Acá, Andeuter Knis. O sea, voy a decir, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a mismo orar a mi casa, voy a mismo orar al Knis. Voy a hacer todo igual, pero voy a cambiar. Y vamos a hacer la vida más difícil. Baruch Hashem, tenemos familia, tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos abuelos, tenemos... Es difícil. Los cambios más fáciles es Are Miklat, ciudad de refugio. ¿Dónde se da el refugio? Beit HaKnesset. Dice el Jamín, no solamente eso. Hay conceptos ciudad de refugio en tiempo también. Me separo tal tiempo. Este tiempo no me lo mueve nadie. Eso es para estudiar Torah. Pero todo el año no lo puedo hacer. No importa. Voy a buscar un tiempo. Reunión familiar. Ponemos la hincapié. ¿Cuál horario de cena? Almuerzo. Merienda. Lo que sea. Pero este horario me gustaría tener libre para estudiar Torah. O si se complica con la familia, trae a la familia también. Sea de una manera que también participen. Pero buscar eso, un refugio no solamente en lo que es lugar, Beit HaKnesset, sino el estudio de Torah, horarios fijos para estudiar Torah. Y Bezat Hashem vamos a apuntar a eso. ¿Qué tenemos que hacer en este mes? No es cambios enormes, pero movernos. ¿Movernos en qué? En buscar nuestro cielo. Lo que podemos apuntar en mejorar, que cada uno se haga una reflexión, vaya a su casa, en la cama, lo más lindo que hay, antes de dormir, que haga una reflexión. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Dónde puedo aumentar en las cosas buenas y dejar las cosas malas? Y aprovechar de mostrar a Hashem, Hashem, mira, Elul, el león que rugió, es porque él voy a demostrar que ese soy yo. Mi verdadero yo es el que está acá. No, lo que viste en el año no era verdad. De esa Hashem vamos a aprovechar este mes de la mejor manera, como dijimos antes. 25 días, pasaron 5, bastante. Quedan 25, un mundo. Para cambiar, para aumentar, para agregar, y que Bezat Hashem os atreve ese jud de tener todos en Ashaná, Tová, Megorejet. Amén. 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 Amén.